hola a todos los que están comentando acá por mis redes sociales. Yo soy Félix. Ay, raza, ¿qué les puedo decir? El día de hoy, el Félix vino acá para el Molino Zacatecas. El día de hoy estamos celebrando, pues, ¿qué? Pues, el día. Hoy es dominguito. Estamos aquí en un coleadero. Y lo que se me hizo bien padre, dije, no, aquí voy a abrir el video porque era nomás qué chulada. Chulada de maíz que tenemos acá. Y vamos, acá tenemos una... un nopal con una... con una tuna. Dos tunas. Tenemos una tuna roja aquí y el otro está al aquel lado, pero... ¡Véngase, raza! Es así, pues, muchas gracias por darle este click a este video para que lo miren. Este, a tiempo de esta grabación, este, pues, es la primera vez que yo vengo a el Molino. Y este... estoy bien sorprendido de que todo lo que es el terreno de aquí, limpiecito. Nada, libre de piedras. Véngase conmigo, vamos a caminar para acá adentro, como es, pues, la primera vez que voy llegando aquí. Y que vamos, yo voy a entrar junto con ustedes el día de hoy, ¿eh? Esto es lo que se me hace bien padre, que vamos a entrar juntos. Tenemos el tamborazo el día de hoy, tocando al 100. Es lo que le da el ambiente a estos videos. So, tenemos un toro masivo y luego también tenemos un pony blanco. Y lo que se me hace bien parece cuando iba a una orquesta de rodeos y coleaderos aquí en Zacatecas, y especialmente en medio de Fresnillo, ¿dónde más? En Plateros también una vez miré. Pero si sí tienen acá como que dicen un toro bien grande para que te subas arriba, te dan esta la vuelta aquí así, y luego te sacan una foto, y las fotos pues te las sacan aquí mismo. Igual también para las, como que dice, yo lo que he mirado, a los niños son los que se suben en el toro, y las niñas son como las que se suben en el pony. Pero sí, tenemos también un pony, igual te dan la recorrida de aquí, y ya después te sacan una foto, te la printen ahí, y pues ¡zas! Listo, ¿verdad? Pero sí, ahorita estamos aquí. Vamos a arrimarnos acá para Alianza. Vamos a ver acá. Acá tenemos personas acá vendiendo sus churritos, dulces, sino botanitas para el día de hoy. Es lo que me encanta bien mucho, luego, porque hay hasta gente que se te arrima con canastitas, así que si quieres comprar este, como que dice, pistachos. A Ivana le encantan sus pistachos. Y bueno, pues vamos para acá. Cuánto me gusta este rango, por eso mañana vuelvo a venir. Así como este yo, con esa maquinita, con el tal en el mes de enero. Eres chinita y bonita, lástima que te estás loca, pareces amapolita, cualquier te toca. Oye, güey. Ya no vi dónde vivía, ahora vivo en una lupa. Quisiera ser galina.
Zacatecas, aquí estamos con ustedes contentos y felices de estarles llevando la música, ojalá y sea de su mayor agrado. La música alegre de la banda Paseo. El problema es que salga bien, ¿no? Sí, ya. ¡Ey, chaparrito! ¿Voy a poner una agua? Sí. Dame una agua.
Se lo llevaba así, sí. Bien enganchadito, nomás para abrir. Una vez. Pero sí le quiso dar un sentón. No, nomás, nomás caminando el ganado. Bien enganchadito,
¿Va a seguir uno? Ya, así era. ¿Qué? Como ese mascarillo que va a ir con los botes que te sobra hasta cola, que no te agachas. Así te queda un delgadito. ¿Ah? Mucha cola. Y hay uno de aquí. Con esto voy a agarrar mi caballo mañana. ¿Dónde? 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 Ahí déjalo. ¿Dónde está? Ahí déjalo. ¿Dónde está? 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 Va, anda descalzando. Al lado se fue. Ya está chido, pero no vamos a escuchar que una chévere. ¿Quieres las dos pelas? A ver, no están solitando claves que van a tener palomino. Frente de los pajarapichos. ¡Hombre! ¡Ayúdame! ¡Ahí está la botella! ¡Míralo!
Ay, güey, que son 12 y uno sale para arriba y otro para los torileros. Hay que pitear, hay que pitear. Vas. Póngase la vuelta, póngase. ¿Qué dirás, güey? ¿Tú buscas la herradura de ese caballo? Sí. Acá está. Ah, ahorita la pongo. ¿Sí trae puntillas? Para todos ustedes, toda la gente que se encuentra en este lienzo charro el diamante aquí en el Molino Zacatecas, saludos a todas las personitas que se encuentran hoy disfrutando de este gran deporte, de este bonito deporte mexicano que es la charrería, que son los coleaderos. Chicotazo por ahí. Ángel, no te raspaste ahí. ¿También te diste un chingado? No, esta sí. Dicen que me andan buscando, que me quieren agarrar, me quería yo no encontrarme porque les puede pesar. Mi gente se me enloquece cuando lo ordeno matar. Ya mucho tiempo fui pobre, ¡ah!
Abrazo brinda para Olga Cabral, amiga de mi tía Rosa, eso sí, que ojalá un día me tope con Olga Cabral para que los cuentes pues de sus memorias de mi tía Rosa y ahí de los ranchos acá de Zacatecas. Y güey, tomamos este, pues sí, que tengas todos un bonito domingo. Sí, bueno, varias personas me mandaron mensaje hoy. Hoy sales que por qué no corrí un video ya por el tianguis. Y no es que me estaba preparando para venir para acá para el molino. Y igual me están preguntando mucha gente que si voy a correr video ya por el jardín. Y dije, no, estoy aquí en el molino. Un abrazo muy grande para José Hernández, Sergio Ibarra, saludos. Sí, el tianguis siempre va a estar ahí, el jardín siempre va a estar ahí, pero pues estas son las oportunidades que pues me aparecen acá, pues como el coleadero aquí del molino, mira. Trozo. Arrímate, míralo. Otro trozo. Una botella, si lo tengo, Los que se
va a tratar en él. El día me atiende tu gato, me vuelo por mi metió. Tal vez por eso, cariño, se hagan mis horas los míos. El cabello es el tuyo, el vuelo a Dios no será. ¡Otra al trozo! ¡Para que le suelte! No lo suelta, ¿verdad? ¿Eh? ¿Sí? 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 A ver la petición, mamá, me está brindando esto a la chirriana. Tenemos un saludo grande para María Lozano. Y luego me está preguntando que dónde es. Estamos aquí en el Molino, Zacatecas. María, que gracias, ¿no? Pues gracias a ti por ponerle clic al video. Ahorita lo vamos a arrimar un poquito más. Que traigo dos cámaras y tengo la otra cámara en la mochila y la mochila. Bueno, ahora sí. Vámonos. ¡25 por el gran! Thank you.
Mira, como ahí tenemos al señor que viene con una reja de plástico, lleva como sabritas, lleva las semillas, lleva pistachos, chicles, cigarrillos, según le gusta el cigarrillo. A mí no me gustan, pero cada uno, como uno le guste, pero sí, pues ven ahí. Y también tienen no sé, no me ha tocado mirar por las bebidas, no están repartidas, como quien dice, pues si quieres tu bebida las tienen en esta, aquí. Y bien fritos porque están pique y ya le interesa. Gabino Barrera no entendía razones andando en la borrachera. Pues mira, como por decir también aquí, mira, como los que están, muchos que están aquí en caballo, los charros, tienen la compra de boletos aquí, compran sus boletos. Y se arriman acá con el maestro, el encargado de acá. Le entregan los boletos y pues mira, te sacan el toro. Angélica Gómez dice que saluditos con cariños
Diosito te bendiga toda la vida. Muchas gracias, Angélica Gómez. Muchas, muchas gracias. E igualmente a los charros que tenemos aquí, que también los protege del Dios, porque pues una mala caída, una mala lastimada y tacan hijo, pues sí, pero sí, mira. Por eso en los pueblos donde se te estima, se la tenía en sentencia. Recuerdo la noche que más te tiraron, venía el asco a amar. 18 descargas de mofre sonaron, sin darle tiempo de nada. Tenemos a Cristina preguntando que dónde es. Estamos en el Molino Zacatecas. Está en medio de, como quien dice, para Zacatecas y en Malpaso. Por una morena me dio como pierde los calles de los zapatos. Y pues me siento contento porque, como les dije, pues está corriendo, estamos aquí en vivo por Facebook y un ratito más va a estar en YouTube, pero pues ya mejor calidad. Ya. Vamos a pasarnos por acá por donde está la gente. Tenemos a Alejandro del Río, dice que saludos desde Phoenix, Arizona. Muchas, muchas gracias. Tenemos a Gaby Hernández mirándolos acá desde Chicago. Pues un abrazo para toda la raza de Chicago. Hola Gloria Gutiérrez, bendiciones también para ti. Aquí estamos ahí, bien contentos acá el día de hoy. Dice, pues sí, mucha gente me preguntó, ¿qué eres, Félix? ¿No estás allá en el jardín? Y dije, no, pues en el día de hoy estamos acá en el molino. El jardín siempre va a estar ahí, el tianguis siempre va a estar ahí, pero estos eventos acá, especialmente para el molino, pues sino de una vez aprovechar y pues hacerles un videito para acá. Y luego se me hace bien padre porque, como por decir aquí, la forma que pusieron, pues ya pusieron como una lunita transparente, pero protege machico en los rayos del sol. So, tienen una, ya lo tomas, como dije, es una grabación todo el día. Si ¿Sí lo puedo mirar? La foto. So, tienen un toro bien grande y tienen un toro. Tienen un toro y también tienen el pony. Y sí, tienen pues para que se dé uno, más que nada, saque fotos, porque mira, no es por nada, pero estas fotos siempre quedan de recuerdo para la familia, que aquí tuvo uno aquí en el molino. Gracias. Y igual cuando va uno para Plateritos, en serio, saquen esas fotos, porque esas fotos son únicas, ¿sabes cómo dirás? Son con mucho cariño y amor, porque fíjate, estás sacándote una foto allá frente de la iglesia ahí en Plateritos. Igual sale barato la foto, ¿eh? Y como dije, ahí son fotos
clásicas, o sea que yo me acuerdo desde aquellos tiempos iban y se va mi abuelito allá a Plateritos y las te la pueden poner en llavero, te la pueden poner un, así como un cuadro grande. Y que siempre van a quedar de memoria, es lo más bonito que uno fue a Plateritos, fue a sus ranchos, sacas esas fotos porque es lo que tiene uno. No más se halla el tiradero a un lado de la carretera. Toda la gente corría para saber quiénes eran. Tenemos a Vicenta, a Rodríguez, bendiciones y mucha suerte para usted, la familia y todos los de ahí. Unidos, Dios les bendiga, cuídense mucho, de parte de Vicenta. Unos como con muchachos con vida de primavera. Hola, acá tenemos al niño saludando, era. Comenos unas sabritas y aquí era bien negocio con su familia también. Estos versos los compuse con todo mi corazón. Yo no compongo corridos, ni esta es mi profesión. Si algún error he tenido, a todos pido perdón. Ya me voy a despedir, ya me voy para mi choza. Ya les canté a mis amigos cómo sucedió la cosa. Estos versos los compuso este chilo de la rosa. ¡Continuamos! Hola, ¿qué tal? Mi Junior Félix, aquí estamos. Saludotes aquí a toda la gente que se dio cita en el Coleadero. Somos amigos de Banda Paseo, ¿eh? Saludotes a toda la gente que nos sigue y que nos está viendo por este medio. Que sigan a nuestro gran amigo Junior Félix y a nosotros Banda Paseo en todas las redes sociales. Vénganse de aquí, se está poniendo bueno el ambiente. Una cervecita, aquí está buena música y pues aquí estamos a la orden. ¿A qué va? Saludos. A ver si al rato te subes en el toro que tienen allá afuera. ¿Verdad si hay un toro grande? Tienen un toro grande, no, pero hace como para hacerte y sacarte una foto. Ya está, mi hijo. Para que se suba ahí. Pues, ¡ey, te subes con la tuba! ¡Ingues! Sale, pues, ¿eh? Órale. ¿Para qué se quiere, mi niño? ¿Te gustan cumbias, ah? Una que sea vino con ánimo, chihuahua. Una cumbiazota. Vamos a echar. Que sea puro son. Ah, entonces, vamos a echar como son, amor de la vida alegre, pues, mi hijo. Amor de la vida alegre. Ahí está, amor de la vida alegre. Hola, acá tenemos a Daniela y a sus. Thank you.
el recuerdo. Thank you.
Claro que sí, con esto vamos a continuar. Vamos a mandar saludos a toda la gente bonita, bonita por aquí, que se encuentra en este lienzo y charro el diamante. Saludos a todos los charros. Para mandar saludos a todos los charros participantes hoy en este gran coleadero. Aquí en el lienzo y charro el diamante. Saludos. Vamos a continuar con este corrido. Vamos a continuar con más rolitas. Más rolitas que nos estás gritando. A la gente que radique en Estados Unidos, saludos para allá. A la gente para allá que se encuentra por allá de los Estados Unidos, los Estados Unidos por aquí de esta región, saludos hasta por allá. Al Junior Félix, saludos. Ibero Televisa, Tella Azteca Televisa. Ah, canigo. Hasta Los Ángeles, California, vamos a mandar saludos a la gente bonita que radica por allá en Estados Unidos, Los Ángeles, California. Claro que sí, desde nuestra tierra, Zacatecas, pura tierra colorada, puro tejano. Vamos a mandarles saludos, seguimos mandarles saludos por allá a la gente que radica en Los Ángeles, California. A ver el pistolero para que bailen. Nuestras bellas damitas, las reinas de este coleadero. ¡Hey! ¡Sic, sic, sic! ¡Ay, lili! We'll be right back.
saludos a Rogelio Cabral. Mandale sus saludos desde acá de Paramount. Paramount, California. Allá está el Swami. El Swami de la Paramount. Dice Lupita que muy bonito rodeo. Que la música alegra bien mucho el corazón. ¿Verdad que sí, Lupita? Para todos los que están conectando, acá el amigazo Oscar Rosales me anda preguntando que dónde estamos. Estamos aquí en el Molino, Zacatecas. Está cerca, como que dice, está en mero medio de Valpaso y Zacatecas. Y tomamos para ir a para todos ustedes que están conectados acá en las redes sociales, y acá es donde les tenemos un toro. Y el pony, creo que lo sacaron a pasear con alguien ahí. Sí, se puede arrimar uno, agarrar una comidita, algo de aquí en los puestos. Es lo que bueno que hay, que tenemos variedad. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, aquí tenemos las carnitas. Las carnitas de ¿quién las preparó? Eso, mero. ¿De dónde son ustedes? Las chilitas. Ándale, pues saludos para todos. Miren nomás qué chulada de carnitas acá tenemos. Mira, aquí le puedes poner tus... ¿Usted qué dice de ese repollo? Su salsa era nomás. No, hombre. Bueno, pues raza, llegamos al final de este video. Pues sí, me siento bien orgulloso que se conectaron todos ustedes. Se conectaron acá por Facebook también, corrí un video acá en Facebook. Y pues sí, mandaron sus saludos. Y pues sí, me siento bien contento, ¿verdad? Un abrazo bien grande para toda la familia Medellín, acá de parte de su amigazo el Félix. Para toda la raza aquí de El Molino. Y pues todos ustedes que se conectaron acá por mis redes sociales, como digas, pues me siento bien contento, pues, de que me apoyen, ¿verdad? Y pues sí, estamos aquí, ya me voy a despedir. Aquí le voy a poner dos diferentes videos. El círculo de medios te da la opción si te quieres suscribir a mi canal. Y para suscribirte es súper, súper gratis, no se requiere nada. Y bueno, pues, raza, no me despido porque lo vemos en el próximo video.